Muy buenas noches, nos da mucho gusto poder saludarles a todos ustedes en este lunes ya 17 de julio del año 2017, agradeciendo por supuesto la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Tamásvisión en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa, en donde tendremos en esta oportunidad información muy interesante acerca de lo generado allá en la graduación de la Escuela Normal del Magisterio Potosino, así como de la Escuela Primaria Francisco I. Madero de la localidad de Ixtiamel. Entrevistas muy interesantes en el Congreso del Estado y por supuesto está la información para este día. En Tamazunchale, la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, la ENESMAPO, plantel número 5, se vistió de gala para entregar a la sociedad un selecto grupo de licenciados en educación telesecundaria, en donde el maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, director del plantel, manifestó su reconocimiento al esfuerzo de los padres de familia, así como la acertada tutoría de los maestros que tuvieron a su cargo la enseñanza de estos nuevos profesionistas, asistiendo como invitada de honor la doctora Yolanda López Contreras, directora estatal de Escuelas Normales, entre otras distinguidas personalidades. Para un servidor es una gran distinción poder hablar hoy frente a todos ustedes en esta ceremonia de clausura de la generación 2013-2017, que representa un momento tan especial en nuestras vidas. Hoy es un día oportuno para que agradezcamos cada palabra de aliento recibida en nuestro camino, el apoyo y la comprensión brindada por todos los que nos rodean. Y me pregunto, ¿qué significa la graduación y por qué resulta tan importante? Quizás, y en primer lugar, debido a que en este momento inolvidable encarna la combinación de 4 años de educación, de un propósito que partimos hace un día lejano y que tal vez no estábamos tan seguros de que significaba algo de verdad. El día pasado, nuestro secretario de Educación, el doctor Aurelio Muñoz Mayer, da a conocer un documento donde maneja el fortalecimiento y la transformación de las escuelas normales. Y en uno de sus párrafos decía que es necesario y urgente fortalecer y transformar las escuelas normales para que sigan siendo el pilar en la formación de los maestros de nuestro México. Y que estos estén a la altura de los retos del siglo XXI, bajo la visión de un nuevo modelo educativo. El maestro debe ser un profesional de la educación, con la vocación de servicio y las capacidades necesarias para orientar e impulsar la formación integral de cada uno de ustedes estudiantes. Nuestras escuelas normales han desempeñado un papel clave en la construcción de nuestro sistema educativo y en el desarrollo de nuestro país. A lo largo del siglo XX, formaron a maestros que alfabetizaron a los mexicanos y que llevaron educación a todos los rincones de México. Hoy, estamos iniciando su transformación para que estén a la altura de los retos de este siglo y puedan seguir ocupando ese papel protagónico en la vida nacional. Porque a partir de hoy ya no es la ENESMAPO plantel 5 a la que van a evaluar, sino los va a evaluar la sociedad en su conjunto, que es la encargada de seguir sus trayectorias como profesionales y como individuos a través de sus actitudes o performance. Hoy, tal vez, es un día muy importante porque incorpora a sus vidas, como lo dijo Simón Freud, el principio llamado principio de la realidad, que implica postergar los intereses del momento en función de objetivos a largo plazo. El asombro es una certeza que les permita alcanzar nuestra vocación como personas libres y autónomas, capaces de conquistar nuestro lugar, capaces de ganarse la vida y de reafirmar su propia identidad. Por eso hoy, compañeros licenciados en telesecundarias que hoy egresan, están en un nuevo estatus, el cual los transformó
y los convierte en ciudadanos más activos y con mayores responsabilidades con el entorno, con los que sufren, con la familia, con el Estado y con nuestro país. Un agradecimiento extenso a aquellas personas que en su momento estuvieron al pendiente y detrás de cada uno de los esfuerzos de los 66 que hoy se gradúan. Y ese reconocimiento va a las familias, padres, madres, que en su momento apoyaron como pilares y como bastiones el trabajo que se realiza al interior de nuestra institución educativa formadora de docentes. Familias que nos hoy egresados, de corazón y a nombre del respaldo plantel 5, gracias por todo ese apoyo. Licenciados que hoy egresan. Quizás el que procure enamorarse del trabajo que hagan, o mejor aún, el que escogen un trabajo del cual puedan realmente enamorarse, sea el verdadero pago y respuesta a esa amistad entregada en la más íntegra actitud. Y finalmente, jóvenes, están los deseos. Y a la despedida, deseo para cada uno de ustedes la fuerza, eventualmente ante la adversidad repentina. Deseo la sinceridad del corazón para que siempre vosotros mismos lo que intenten tantas veces tienen que conseguirlo. Deseo también una mejor capacidad de autoconocimiento. Deseo que aprendan y reconozcan la hermosura del silencio, a no fingir afectos ante la vida y el trabajo, plantear una verdad y preguntas con transparencia, a no que se cierren a nadie, ni a los presuntamente ignorantes, pues también ellos tienen su propia historia. Deseo que sean capaces de quitar de este mundo la confusión y en la vida cotidiana no acudirse con fantasmas y temores que nacen a veces de tanto cansancio y de la misma soledad. Deseo que se motiven siempre por el ejercicio de nuestra profesión con integridad moral y ética. Nuestro país ha sufrido mucho con profesionistas que perdieron la brújula y hoy tienen la oportunidad ustedes de ser quienes ayuden a recuperar, trabajando duro para dar a quien les pide un poco de bienestar. Y finalmente, deseo que jamás dejen de formarse y que jamás dejen de seguir creciendo como personas conscientes y como personas críticas. Crecer en conocimiento, crecer en la perfección, porque las preguntas son siempre las mismas, pero lo que no cambia son las respuestas. Y agradeciéndoles a todos los presentes por el apoyo, concluyo diciéndoles que la suerte es para los mediocres, el éxito es para ustedes, todos unos triunfadores. Muchas gracias. Por su parte, el presidente municipal, Valdemar Horta López, se unió a las felicitaciones para esta generación de licenciados en educación telesecundaria, asegurando que para Tamazunchale y la región son un orgullo contar con este tipo de profesionistas que sin duda serán de gran beneficio para la educación media superior. Aprovechando también el momento para anunciar que el ayuntamiento colaborará con la ENESMAPO, otorgándoles el terreno para construir su propio edificio. Compañeras y compañeros maestros, ya, porque les quiero decir que su servidor también es maestro. Quiero desearles mucho éxito. Quiero desearles, por supuesto, que les vaya muy bien en los próximos tiempos que ya tienen a la vuelta de la esquina, que es precisamente desempeñar para lo que ustedes hoy están recibiendo aquí sus documentos de preparación que les avala el haber cursado la escuela formal. La escuela que hoy les acredita como ser licenciados secundarios. Me da mucho gusto porque les quiero compartir, si me permiten, quiero compartirles que su servidor es maestro. Y para poder haber llegado donde ustedes están hoy, fíjense bien, en aquellos tiempos, estoy hablando del año 1976, su servidor se tuvo que trasladar hasta la ciudad de Tlaxcala para poder
estudiar lo que hago hoy. Licenciado en telesecundarias. Me siento muy orgulloso, me siento muy, por supuesto, enormemente satisfecho, porque es una carrera muy bonita. Creo que ustedes, ya no les voy a decir más, ustedes conocen más de eso. Pero sí compartirles que me da mucho que quieran aprovechar estas opciones que hoy les dan el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal. De que aquí en nuestro municipio, sin tener necesidad de irse de fuera de sus casas, dejar a sus familias, pudieron finalmente aprovechar esta oportunidad de tener su título de licenciado en telesecundarias. Por eso, enormemente, lo celebro, lo festejo, y por supuesto, ojalá todo esto que hoy sus maestros y sus maestras construyeron de ustedes, finalmente se consoliden como maestros ejemplares, como maestros que vayan y renoven a nuestras nuevas generaciones para ser mejores individuos dentro de la sociedad. Por eso quiero reiterar mi felicitación, mi reconocimiento y sobre todo a que se sigan superando. Recuerden que todavía viene más adelante la maestría, incluso la titulación, el doctorado, porque hoy más que nunca, como nunca, necesitamos más maestros preparados para el bien de la calidad educativa de nuestro país, de nuestro estado y de nuestros municipios. Muchísimas felicidades, éxito y por supuesto no quiero dejar de mencionar también el día de hoy una felicitación a los maestros y a las maestras, al personal directivo docente de la ESMAPO, quienes también hoy están entregando una nueva generación, maestro Miguel Ángel, una nueva camada de profesionistas que yo creo que van a salir adelante. Muchas felicitaciones, maestras y maestros, y todo el personal docente administrativo de servicio del ESMAPO. Y quiero aprovechar esta oportunidad, maestro Alejo, de compartir este momento que, bueno, pues de igual forma hemos estado contribuyendo al lado del director de esta escuela, el maestro Miguel Ángel, y estamos trabajando ya, estamos ya por supuesto haciendo las primeras acciones para que finalmente le desmarque un maestro Alejo, maestra Yolanda, decirles que seguramente en poco tiempo, con ese esfuerzo del gobierno municipal y con el esfuerzo que está haciendo la dirección de la escuela, tendrá su terreno propio para construir la ESMAPO que jamás escuchado. Y eso lo digo hoy únicamente porque ya estamos trabajando en ese sentido. Y qué bueno que está mi regidor de educación, porque es parte del tema que llevaremos en las próximas sesiones de cabildo y que seguramente veremos esa certeza ya de una escuela como patrimonio, como un espacio como patrimonio de nuestra escuela normal de aquí de Tenochtitlán. Muchísimas gracias, suerte a todo y éxito nuevamente. En su momento, el líder de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Alejo Rivera Ávila, mencionó que el magisterio potosino se encuentra a la vanguardia con maestros de calidad que día a día buscan la superación profesional, siendo la ENESMAPO un ejemplo viviente de un espacio donde se privilegia la educación superior, felicitando a todos los que en ella trabajan, así como a los padres de familia. Sin duda, un motivo de satisfacción atestiguar el fruto de su esfuerzo que durante 4 años desplegaron en compañía de sus maestros, como lo dijo Valdemar, de su familia y sus compañeros. A partir de este día incursionan en una nueva etapa en la que buscarán su profesionalización y desarrollo profesional en el ámbito educativo de este nuestro querido estado. Este hecho afortunadamente les acercará a la única institución que defiende a los trabajadores de la educación, me refiero a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con nosotros, compañeros, encontrarán factores de unidad, de compromiso y de orgullo de sentirse y ser profesionales de la educación. Nos asiste una gran corresponsabilidad social como sindicato en impulsar el desarrollo de ustedes, y para ello contamos con 8 ejes estratégicos que coadyuvan para que en los diversos ámbitos de competencia de las actividades laborales encuentren ustedes las más idóneas para fortalecer los vínculos con la comunidad, para engrandecer sus prácticas educativas y también para hacer valer los principios que preservan la existencia
de nuestra razón principal como trabajador de educación, me refiero a la escuela pública. No quiero pasar desapercibida esta oportunidad para recordar que específicamente este plantel, en su modalidad escolarizada, es la que hoy nos convoca, es producto de una iniciativa conjunta entre esta organización sindical, particularmente la sección 26 y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que nació con una necesidad de brindar espacios educativos para la formación de docentes e hijos de nuestros compañeros agremiados a la sección 26. Hoy, al paso de los años, se ha constituido como una principal alternativa para que jóvenes de todos los estratos sociales encuentren la oportunidad de crecer en el campo educativo. Quiero invitarlos a que sigamos sumando juntos nuestro esfuerzo por fortalecerlos. Debemos demostrarles a todos los sectores de la sociedad que somos portadores de una nueva cultura, que jamás seremos obstáculo en los cambios que redunden en beneficio de la sociedad, principalmente sin afectar nuestros logros y nuestra condición de trabajadores. Reconozco la labor de todos los miembros de esta escuela normal, desde la coordinación hasta el personal de servicios, pues cada uno de ustedes ha empeñado su compromiso para formar docentes mejor preparados, y con ello garantizamos el derecho primordial de los estudiantes de las escuelas de educación básica para contar en los centros escolares con los maestros que han de hacerse cargo de la importante labor formativa de los ciudadanos que el resultado demanda, que sean críticos, innovadores y comprometidos con el desarrollo de su comunidad. Por último, les solicito que entreguen su máximo esfuerzo en todo momento, que el ciclo que hoy cierra les sirva también a ustedes para rediseñar su actuar, para reflexionar junto a sus familias la importante tarea que esta es la que han escogido para que juntos formen profesionalmente el México, el San Luis que necesitamos. A mis compañeros directivos y personal de la institución les exhorto a que sigamos comprometidos con nuestra tarea educativa de corresponsabilidad social, que privilegiemos la defensa de la escuela pública para que todos, a una sola voz, logremos una educación con calidad y equidad, y que al final del camino, cada uno de nuestros centros educativos cuente como ustedes son, con personas comprometidas y responsables con el fortalecimiento de la calidad educativa en nuestro Estado. Juntos, sindicato, padres de familia, maestros, egresados y estudiantes, los invito a hacer una alianza por el bien de la calidad y la educación. Adelante pues, con esta inolvidable ceremonia para ustedes, les reitero mi afecto personal y el respaldo solidario de esta organización sindical, que con mucho orgullo presido y que se ha fortalecido a través del tiempo, más de 70 años, por la educación al servicio del pueblo. Por su atención, muchísimas gracias, felicidades. En el uso de la palabra, la doctora Yolanda López Contreras, directora de normales en el estado, estableció que la ENESMAPO plantel número 5 es una de las normales que mejores resultados ha obtenido en los últimos tiempos, y prueba de ello es que las cifras así lo manifiestan, agradeciendo la presencia de los diputados locales y federales, así como a los líderes sindicales y sobre todo el apoyo que brinda el presidente Valdemar para que los normalistas puedan contar con un espacio digno. Les quiero decir en este momento que para la Secretaría de Educación contar con un presidium de honor como el que hoy la ENESMAPO plantel 5 acompaña a esta institución no es común. Es un honor que hoy esté en el presidium los poderes legislativos representados por los diputados que nos acompañan, que estén con nosotros los representantes sindicales, y en especial es un honor contar con la presencia del maestro Alejo Rivera, porque es hoy para el ENESMAPO fundamental que nos acompañe la representación sindical de manera permanente. Como él bien lo dijo hace un momento, estudiantes que hoy egresan, el sindicato, la sección 26, hace 24 años propone la creación de esta institución. Y desde entonces ha acompañado permanentemente su
su desarrollo. Para el ingeniero Joel Ramírez Díaz, esta compañía es fundamental. La ENESMAFO necesita del acompañamiento de todas las partes involucradas en su desarrollo. Es una institución que hoy podemos decirle a los que hoy son testigos de esta fiesta, de este ritual, que es la grabación, de este ritual que permite que ustedes transiten de una etapa de su vida a otra. Eso es la grabación. Es un ritual, es una ceremonia que les da a ustedes la oportunidad de sentir el tránsito de haber sido estudiantes hasta hoy y hoy transitar a un mañana como profesionales de la educación. Muchas gracias, maestro Alejo, por su presencia. Muchas gracias por el acompañamiento, por el apoyo a la ENESMAFO, porque a partir de hoy, en agosto, ustedes ingresan a servicio profesional docente. Porque les voy a dar una noticia. Hasta el día de hoy, plantel 05 es de los 5 planteles, incluido el plantel 1, quien tiene el mayor porcentaje de idoneidad en la entidad, en la ENESMAFO. Les voy a dar otra noticia, el reto es grande, porque Morania, Miriam, Cuauhtémoc, Nerón, Janet y Roberto son quienes simbólicamente representan los pilares de la ENESMAFO. Digo simbólicamente porque no solo son ellos seis. Atrás de ellos seis hay un grupo de profesores que atinadamente hoy coordina el maestro Miguel Sánchez Lara. Y que junto con ustedes, los resultados que están por salir en agosto de idoneidad estuvieron en sus manos, pero no solo en sus manos, en las de ustedes como estudiantes, en las de sus familias como sus acompañantes cotidianos, en las de quienes en las prácticas les permitieron crear nuevos aprendizajes y ponerlos en acción, y en todos aquellos que durante 4 años los acompañaron. El resultado de la evaluación está a la vuelta, a unos días. El reto es superar el porcentaje del plantel 5 y con ello superar el porcentaje de la ENESMAFO como institución del Estado. Porque es la normal más grande que tiene San Luis Potosí y debe ser la normal que cada año muestre su desarrollo académico en las evidencias que la política educativa nos ponga enfrente. Porque no hay que tener miedo a la evaluación, hay que mostrar con evidencias que el ENESMAFO puede con eso y con todo lo demás. Porque quien baila como baila puede pensar como quiera pensar. Porque si se pueden mover al ritmo, si pueden mirar como miran, si pueden sentir como sienten, el pensamiento está en la decisión de ustedes. Los conocimientos los pueden adquirir y manipular y crear y recrear como el ejemplo del baile que ustedes tuvieron a bien mostrarnos que son capaces de hacer. Tenemos altas expectativas de crecimiento para el ENESMAFO y solo requerimos que ustedes sigan trabajando como lo están haciendo y nosotros haremos también nuestro trabajo. Agradezco mucho la visita de la maestra Eva, que también siempre nos acompaña, de todas las autoridades que hoy están acá. Pero, en especial, le decía al maestro Alejo cuando le dijimos que ojalá se pudiera acompañar en otro evento del ENESMAFO Plantel 1, que hoy era para nosotros importante desearle éxito al ENESMAFO, pero también desearle éxito a las dos nuevas, ya ni tan nuevas me van a decir ustedes, autoridades educativas del ENESMAFO. El maestro Miguel Sánchez Lara, que no habíamos tenido la oportunidad de desearle el éxito que se merece el plantel 5. Y hoy en la presencia de un presidium como el que tenemos acá, le deseamos al maestro Miguel que hoy entrega una generación. Una generación que estuvo compartida por la coordinación del maestro Cuauhtémoc, del maestro Besanilla y del equipo anterior. Pero la toca entregar al maestro Miguel. Le deseamos, maestro Miguel, mucho éxito en la nueva etapa con nuevos estudiantes y que a un año de distancia estemos aquí afirmando que el ENESMAFO creció en porcentaje de idoneidad, que el ENESMAFO tiene mejores condiciones de infraestructura, que el ENESMAFO tiene una mejor plan.
planta docente y que Venezuela resuelve sus problemas en el bien de los estudiantes. Mucho éxito, maestro Pérez, para los jóvenes, para la ENESMACO hoy es su alma mater. ¿Ustedes saben qué significa el alma mater? Es algo que nos da identidad. Es, ustedes hoy hacen a la familia de la ENESMACO. Así que vamos a decir, viva la ENESMACO a la 1, a las 2, a las 3. Pero un ratito, y simultáneamente aventando nuestro nivel lo más alto que podamos. Y en este aventar el nivel, vamos a despedir a la ENESMACO. Pero a la vez la vamos a meter en nuestra alma. Por eso es el alma mater. Nos despedimos, pero se inyecta en nuestra alma, en nuestra esencia. Y esas lágrimas que alguien expresó en el presidio nos refiere que la ENESMACO, la profesión, ya está en el alma. Y esto no es más que un símbolo. Así que a la 1, a las 2, a las 3 lo vamos a hacer. 1, 2, 3. En entrevista exclusiva con el profesor Alejo Rivera Ávila, secretario general de la sección 26 del CENTE, expresó estar contento en su tierra natal y ver el nacimiento de una nueva generación de maestros con preparación muy puntual, observando que el porcentaje más grande del ingreso al servicio profesional docente en la modalidad de telesecundarias se da en el plantel 5 de la ENESMAPO, comentando además sobre la situación del FONCASOL y la respuesta para los maestros. Hoy me siento muy contento, primero de estar en mi pueblo, segundo ver el nacimiento de una nueva generación de maestros con una preparación muy puntual, de como bien lo decía la doctora Yolanda, directora de la jefa de departamento de las escuelas normales en el estado, una preparación de sus catedráticos de la mejor manera, y hoy seguramente, como lo han venido haciendo las generaciones anteriores de ENESMAPO, hoy el porcentaje más grande de ingreso al servicio profesional docente, en este caso en la modalidad de telesecundarias, hoy lo vuelve a hacer la ENESMAPO, en este caso plantel 5. Sí, había un problema administrativo ahí que se había generado, y afortunadamente en la disposición y seguramente el sentido de pertenencia al magisterio de parte del presidente municipal, hubo la oportunidad de generar un acuerdo de tal manera que se pudieran destrabar no solo para Tamazunchale, sino para los lugares donde hay planteles de ENESMAPO, en este caso en Ciudad Valles, en este caso para Río Verde, Matehuala y el plantel número 1 en San Luis Potosí. Decirles el tema de telesecundaria, el tema de FONCASOL, el día de ayer me reuní nuevamente en una estrategia de trabajo que traemos de hace mucho tiempo, particularmente con dos temas, telesecundaria y FONCASOL. Hay anuncios importantes, lo he manifestado de voluntad del señor gobernador. Desgraciadamente teníamos más de 10 años, casi 12 años, que para estos fideicomisos, tanto de pensiones telesecundaria como para FONCASOL, no se había recuperado por parte de la Secretaría. Hoy gobierno del estado está haciendo frente a estos compromisos por el trabajo que ha venido haciendo la organización sindical. En esta parte yo quiero decir a mis compañeros de FONCASOL, estamos haciendo un ejercicio para que a más tardar el 15 de agosto los compromisos estén cumplidos en cada uno de los rubros pendientes. Pero además lo hemos venido haciendo a lo largo y ancho del estado, los socios del FONCASOL, estamos compartiendo un nuevo esquema para poder darle viabilidad al fideicomiso, en este caso a FONCASOL, porque hay unos detalles que hay que observar, como la fórmula que capitalizaba mayormente al fideicomiso, hoy ya no hay. Entonces tenemos que buscar una nueva forma de capitalizar para poderle darle mucho tiempo a este fondo. Por otro lado, el tema de telesecundarias, nos depositan otros 50 millones a fin de mes, y ahí le vamos bajando al tema de la deuda, ¿no? Pero también hace falta ver un esquema que ayude a que este fideicomiso no se acabe, este fondo de pensiones, porque en las condiciones que está, no tiene más vida que el 19 o el 20. Entonces, en esa parte, afortunadamente, los maestros han sido conscientes y estamos revisando las mejores opciones para modificar la ley de pensiones y poder
buscar una fórmula que nos ayude a darle mayor tiempo, de tal manera que las pensiones de los maestros estén aseguradas. Lo estamos haciendo la organización sindical, la dirigencia de la organización sindical, con los secretarios generales, con la ayuda del gobierno del estado, con el gobernador del estado, obviamente, con toda la disposición, con la disposición del secretario de Educación del Gobierno del Estado y del propio secretario de Finanzas. San Luis Potosí en lo particular, somos el mejor estado con un mejor esquema prestacional, creo después del Estado de México, de Veracruz. Y se ha conseguido por la organización sindical. Muchos decían que con el tema y el asunto de la reforma, el CENTE ya no iba a contar, ya los bonos se iban a perder y todo lo que... Ahí estamos, a casi tres años de la reforma, el CENTE está más vigente que nunca, preservando los derechos de los compañeros. ¿Que tenemos que adecuarnos a las circunstancias? Sí. Hay un dicho que dice antes como antes, ahora como ahora. Pero lo que yo digo es que en la medida que nosotros sigamos fortaleciendo la organización sindical, sus miembros, sus dirigentes, hay CENTE para mucho rato. Hoy ningún maestro ha perdido su empleo de la reforma para acá. Hoy no se ha perdido ningún solo beneficio, ningún solo bono de los que la organización sindical ha logrado para más de los 48,000 maestros que somos en el estado. Entonces, ahí está el CENTE, hay que seguir confiando en la organización sindical. De repente, hoy se oyen más voces críticas a la organización sindical, ningún problema, yo no me molesto, ni mucho menos me enfado, al contrario, si son críticas propositivas, proactivas, que nos van a ayudar a ser mejores dirigentes, mejores defensores de los compañeros, yo las acepto con mucho gusto. Lo que no se vale luego es caer en el tema del denostar a la gente nada más por tener una inconformidad y externarla, ¿no? Yo creo que tenemos que ser cautos, tenemos que ser prudentes, pero sobre todo tenemos que seguir conservando la pluralidad de la organización sindical, la democracia al interior de la organización sindical y la vigencia de esta gran organización sindical que cubre y ayuda a todos los maestros agremiados a ellas. El edil Valdemar Horta López en entrevista compartió la felicidad de los normalistas egresados, pero sobre todo el reconocimiento a los padres de familia, anunciando, entre otras cosas, la donación de un terreno para que la ENESMAPO pueda contar con sus propias instalaciones. Acompañando hoy a la ENESMAPO, a quien agradezco la invitación que se nos hizo llegar para poder ser hoy partícipes de este evento, que seguramente marca un gran significado en la vida de los jóvenes que hoy ya son todos unos maestros, unos licenciados en secundaria. Y bueno, disfrutar y compartir la emoción de sus padres, de sus madres, quienes después de tanto esfuerzo, finalmente ven cristalizado en que sus hijos sean profesionistas y obviamente estén ya con un paso para compartir una fuente de trabajo. Entonces, pues son, Jaime, eventos en los que obviamente como autoridad municipal siempre lo vamos a compartir, siempre lo vamos a disfrutar, porque al final del día es parte de lo que los gobiernos, tanto del nivel federal, estatal y municipal, se impulsa a través del apoyo que se le da al aspecto educativo, pues para tener este tipo de escenas, este tipo de imágenes donde tú ves la felicidad de todas las familias que hoy han logrado el objetivo de congratular la profesión de un joven. Sí, bueno, yo te decía hace un momento, ¿no? Todo esto lo hacemos con todo el objetivo de seguir fortaleciendo a nuestras instituciones educativas. Lo hemos estado haciendo, Jaime, mira, pues ayer, por ejemplo, estuve en la Mártires de Cananea, donde igualmente estaba muy emocionada tanto la población estudiantil como del magisterio, los padres de familia, porque ya pudieron tener un espacio donde compartir, donde hacer los eventos, como es el techado que acabamos de construir ahí y que próximamente estaremos inaugurando, y como ahí te puedo señalar muchos ejemplos de ello. Y bueno, aquí en el tema más directo en torno al ENESMAPO, pues fíjate que el director de la escuela, el profesor Miguel Ángel, ha estado constantemente viéndonos para el tema del terreno, porque bueno, ya quieren tener un patrimonio propio y que les permita mañana pasado mejorar su infraestructura, y estamos haciendo el compromiso de que obviamente en mi gobierno, en mi administración, podamos entregarles un terreno para que en un futuro pronto, pues obviamente puedan ya tener sus propias instalaciones de la ENESMAPO. Sí, escuchamos los datos de la maestra Yolanda, quien acaba de informarnos de los grandes logros y sobre todo el gran liderazgo
que se ha tenido a través del plantel 5, que es aquí en Tamazunchale, en el estado, sobre los resultados y sobre todo, ¿verdad?, de la calidad educativa que se está dando en nuestro plantel aquí en el municipio. Agradecerle a través de este medio a todos, a todas las instituciones educativas que nos invitaron para ser padrinos de generación, nos invitaron para que la generación llevara el nombre de nosotros y en algunos casos como invitados especiales en las distintas clausuras que se dieron en estas fechas. Desafortunadamente no puedo estar en todas de manera personal, pero siempre con la representación de algún integrante del gobierno municipal para que sientan el acompañamiento del municipio. Muchísimas gracias a todas las instituciones educativas, a todos los maestros, padres de familia, alumnos que nos compartieron estas fechas, que como todos sabemos es el fin de cursos del ciclo escolar 2016-2017. Me siento orgulloso de tener un hermano de la talla del maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, quien quería solo una oportunidad para demostrar lo que es capaz de hacer, y qué bueno que nuestra organización sindical que dirige el profesor Alejo Rivera Ávila le dio esta oportunidad, y hoy queda clarificado que es una gente que tiene mucha capacidad. Así lo manifestó el profesor Crisógono Sánchez Lara, delegado federal del CONAFE en San Luis Potosí. Bueno, yo me siento orgulloso precisamente de tener un hermano de la talla del maestro Miguel Ángel Sánchez, que él nomás quería una oportunidad para poder demostrar lo que es capaz de hacer. Y qué bueno que nuestra organización sindical, que atinadamente dirige nuestro amigo Alejo Rivera Ávila, le dio esa oportunidad. Y hoy yo creo que quedó plenamente clarificado de que es una gente que tiene mucha capacidad, muchas ganas de transformar las cosas, muchas ganas de que las generaciones que entrega, como la que entregó hoy, vayan nutridos de conocimiento, precisamente, particularmente, sobre la reforma educativa, en la que la parte fundamental es entregar cada día más al pueblo de México, al pueblo de San Luis, al pueblo de Tamazunchale, una calidad de la educación que todos estamos pidiendo, que todos estamos requiriendo, precisamente para poder transformar el entorno en que nos desenvolvemos. Por ese motivo yo, a través tuyo, felicito al señor director de NEMAPO, le reconozco de lo que ha sido capaz de hacer en estos tiempos, y también reconozco los comentarios de nuestra amiga la doctora consentido en los convenios que hemos establecido con la NEMAPO y CONAFE para que nuestros muchachos de CONAFE puedan precisamente incorporarse a esta institución tan fuerte, esta institución tan llena de conocimientos, esta institución de vanguardia, a esta alma mater, como le decía la doctora, para que el día de mañana estos muchachos también sigan ciudadanos ejemplares, que a través de nosotros con AVE, que estamos apoyándolos con becas, para que sigan estudiando, lo puedan hacer y no se queden a la deriva y no tomen un camino equivocado. Bueno, la verdad que mi propósito ha sido y seguirá siendo el de poner a CONAFE muy en alto en San Luis. Yo siento que ya hemos tenido grandes avances, precisamente nos ha costado hasta cierto punto, pero nos gusta el haber recorrido de manera constante los 58 municipios, el estar en contacto directo y permanente precisamente con nuestros líderes educativos comunitarios, y anuncio que el próximo 9 de septiembre en Tampacán precisamente haremos la primera cabalgata nacional por CONAFE, donde tenemos la presencia ya confirmada del señor director general, del licenciado Enrique Torres, quien estará con nosotros, pero eso es con esa intención de seguir diciendo a la ciudad: aquí está CONAFE, aquí está esta institución tan noble que permite y abre las puertas para que esos jóvenes que por alguna circunstancia no lograron tener un lugar en una matrícula, dígase porque no alcanzaron el lugar o porque no pudieron pasar el examen o porque no tuvieron los recursos para hacerlo, CONAFE les abre las puertas. Vénganse a CONAFE, CONAFE les da la oportunidad para que sigan estudiando. Tenemos convenios, como atinadamente ya lo dijo aquí la doctora, pero además tenemos convenios con los tecnológicos, con la Universidad Autónoma, con la Politécnica, con varias instituciones y también con la zona militar, para entregarles su cartilla completamente liberada sin necesidad de cada 8 días esté en su servicio. Por eso, qué bueno que a través de tu medio que dignamente diriges tú, mi amigo Jaime, nos invites a la juventud que anda por ahí todavía pensando qué va a hacer después de haberse topado con que no pudo ingresar a una escuela. Con NAFE les abre las puertas para que se sigan preparando. Pues bueno, me da mucho gusto estar en esta tierra, en el este terruño de la Huasteca Sur, donde naturalmente Tampacán converge en Tamazunchale, un Tamazunchale que siempre ha sido próspero, que siempre ha sido un Tamazunchale alegre, combativo, que siempre ha buscado las mejores alternativas, como aquí también se dijo hoy, dirigido por un gran amigo, compañero maestro Valdemar Huerta, que ha demostrado
que hace honor al gremio, al ser maestro, el de poder apoyar a nuestras instituciones educativas como lo está haciendo, como la ENEMAPO, como lo está haciendo con las instituciones que, de las que yo tengo conocimiento, particularmente el CENDIC y otras escuelas más, y qué bueno que así sea, porque al final de cuentas cuando andamos en campaña política decimos los políticos que el mejor instrumento, la columna vertebral para el desarrollo y el progreso de los pueblos es precisamente educándolos, es entregando educación de calidad, y qué bueno que se está haciendo aquí en Tamazunchale, y que afinadamente a nivel estado está dirigido por nuestro amigo Joel, por nuestro amigo Alejo, por la parte sindical y sobre todo por el doctor Juan Manuel Carrera López, que también está en la misma sintonía para que en San Luis Potosí no tengamos rezagos y sin embargo cada día mejoremos los resultados en la educación como lo hemos venido demostrando a nivel nacional. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. El gobernador del estado y el director general del IMSS inauguraron el área de quimioterapia del Hospital General número 6 de Ciudad Valles, que beneficiará a 155 mil derechohabientes, y entregaron las nuevas instalaciones de la subdelegación con una inversión de 14.6 millones de pesos. El mandatario estatal entregó constancias de alfabetización y certificados de estudios de primaria y secundaria a 840 personas adultas en Soledad de Graciano Sánchez. Y a fin de mitigar las afectaciones causadas por condiciones climatológicas en los cultivos, se entregaron 60 millones de pesos del seguro catastrófico en 32 municipios de la entidad, con lo que se protege el ciclo agrícola y fortalece la productividad de más de 40 mil hectáreas. Para más información visita slp.gov.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. La Secretaría de Cultura presenta el 37º Festival Internacional de Danza Contemporánea. Hila López, Canadá, Corea, Japón, México. Funciones, talleres, clases magistrales y más. Teatro de la Paz, Teatro Polivalente, Centro de Difusión Cultural. Entrada libre. 37º Festival Internacional de Danza Contemporánea. Hila López, del 22 al 29 de julio. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. El
el Congreso del Estado con las familias potosinas. Se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Regresamos con la información. En la comunidad de Ixtiamel, las autoridades educativas y comunales se dieron cita para atestiguar la ceremonia de clausura y graduación de los alumnos de sexto grado en la Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco I. Madero, en donde se dieron a conocer los avances obtenidos durante este curso escolar. Llegó a nuestra escuela con el ánimo de aprender lo que es la vida. Cada año fueron renovándose los aprendizajes que ellos asimilaban en sus cabezas. Fueron conociendo el mundo social, el mundo natural, su parte física, su parte emocional. Y podemos decir que el día de hoy están listos para subir otro peldaño de la escalera de la vida, la educación secundaria. Por eso nos congratulamos el día de hoy de comunicarles a ustedes que en este día estamos despidiendo a los alumnos de una generación más de nuestra escuela primaria Francisco I. Madero, la generación 2011-2017. Y por eso estamos aquí enfrente de todos ustedes con el propósito de mostrarles la felicidad que tenemos, tanta como la de los alumnos, porque el día de hoy pues va a ser sus últimos días, y por eso todos los demás compañeros, los demás alumnos se han organizado, nos hemos organizado para presentarles un emotivo programa psicosocial que esperemos que a ustedes les agrade. Bienvenidos todos a este programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este evento muy significativo en el cual los maestros de la Escuela Francisco I. Madero, ubicada aquí en Ixtiamel,
entrega como parte del rendimiento y resultado de su trabajo una generación más a la cual los han preparado para que enfrenten los retos de la vida. Alumnos que el día de hoy recibirán su reconocimiento por concluir su educación primaria. Han empezado a enfrentar lo que la vida les va a ofrecer, en la cual encontrarán muchas oportunidades. Quiero desearles lo mejor y decirles, en el trayecto de la vida puede haber caídas, pero de esas caídas hay que levantarse y enfrentar con muchas fortalezas que ustedes cuentan para lograr los triunfos que sus oportunidades van a generar. Enhorabuena, alumnos que regresan, muchísimas felicidades. A los padres de familia y a los maestros que el día de hoy hacen la entrega de esta generación, mi reconocimiento por el esfuerzo que día a día fueron logrando y que finalmente hoy lo ven como un resultado. Enhorabuena, muchísimas felicidades y les deseo lo mejor para el próximo ciclo escolar que se aproxima. Redoblar los mejores esfuerzos, recordemos, si queremos una mejor educación, tenemos que unirnos. El esfuerzo del padre de familia, el maestro y el alumno. Muchísimas felicidades. Como padrino de la generación de los alumnos egresados de la Escuela Primaria Federal Bilingüe, fue nominado el señor Aristeo Damaso Esteban, manifestando en su discurso que era un gran honor poder ser parte de esta fiesta escolar y como vecino de Ixtiamel exhortaba a sus ahijados a continuar superándose por la vía de la educación. Por este logro educativo que es el producto de un gran esfuerzo realizado por sus padres de familia, que junto con sus maestros hoy entregan a la sociedad una nueva generación de estudiantes que han alcanzado un caldeño más consolidado que este de aquí. Pequeñas que iniciarán una nueva aventura que cambiará su existencia. Al ingresar a las diferentes escuelas secundarias que nos dispone la Secretaría de Educación Pública, en donde habrá de conocer nuevos compañeros y experiencias, y los importantes conexiones de maestros que han guiarán por las diferentes áreas del conocimiento científico, artístico, cultural y deportivo. Sin embargo, ese es parte del desarrollo de los adolescentes, en donde experimentarán cambios en su cuerpo y en su mente. Pero lo más importante es entregar cada uno de las enseñanzas obtenidas en el hogar y en sus maestros. Por supuesto, siempre estar entendiendo de la voluntad de Dios. Quiero también manifestar a todos ustedes mi agradecimiento por haberme distinguido como padrino de esta generación, en un lugar que quiere mucho, porque me dio a ser. Aquí estoy al lado de mi familia, demostrando que cuando se quiere salir adelante, se puede, y si se cuenta con la ayuda de un preparación profesional, la cosa es más fácil. Finalmente, darle gracias a Dios por permitirme comunicarme con todos ustedes, esperando que los niños y las niñas terminen los estudios, que todo poderoso y les siga bendiciendo con la gracia del conocimiento y sabiduría que todos necesitamos. Muchas gracias.
En representación de los niños y niñas egresados, Cindy Manuel Basilio Hernández dio gracias a Dios por la oportunidad de cumplir una etapa en donde trabajaron fuerte, ampliándose los lazos de amistad y fortaleciendo la ilusión de un camino a la superación. Escuchamos también al profesor Maximino Martínez Horta, director de Educación Indígena Bilingüe Intercultural. Hoy estoy alegre, nervioso y también triste, porque se acaba una etapa de mi vida muy importante, en la que hice muchos amigos. Me tengo que despedir de algunos con los que he compartido muchos momentos. Otros seguirán conmigo el año que viene. Todos hemos ido madurando juntos, hemos trabajado, sonreído, jugado, tenido peleas, pero lo más importante es que hemos sido compañeros y amigos. Pero, sobre todo, digo adiós a mis maestros, a los que agradezco su dedicación y cariño, todo lo que he aprendido con ellos y los valores de respeto, responsabilidad, etc., que me han transmitido. Ellos han sido como una familia y me he sentido como una segunda casa a la que venía todos los días con ganas de aprender y con mucha alegría. Gracias a su enseñanza pude aprender a convivir, a jugar y también agradezco a mis amigas, que siempre me acompañaron y apoyaron en todo. Nunca las olvidaré, aunque no siga con ustedes. Les deseo lo mejor para todos y que lleguen muy lejos. Yo trataré de ser maestra para enseñarles a mis alumnos lo que me enseñaron aquellos maestros que nunca olvidaré y que gracias a ellos me he inspirado a seguir adelante y luchar por lo que yo quiero. Y vuelvo a repetir que nunca los olvidaré. Muchas gracias y nunca se rindan, luchen por lo que quieran. Con esto me despido, compañeros, para siempre amigos. Siempre los recordaré y seguiré siendo la misma así que conocieron. Muchas gracias. Mamás y papás de estos jóvenes, de estos jovencitos, de estas jovencitas que han terminado su educación primaria, muy importante. Solamente es un peldaño más que han subido y que es necesario seguir, por supuesto, en la secundaria, en alguna de las modalidades que existan o en la comunidad o cercana a la comunidad. La telesecundaria, la secundaria general o la secundaria técnica, lo que sea más de su conveniencia. Y decirles que el dinero vuelve a 10 días. Dentro de su ejercicio como secretario de Educación, tiene el alto o alta responsabilidad de vigilar por cada una de las cuestiones educativas de todos los centros de trabajo. Por ello es que en todas las comunidades existen diferentes niveles educativos. Y es que estar con nosotros, los maestros, las maestras, y ustedes, las madres y padres de familia, nos ocupemos justamente de eso. Yo estoy seguro que estos jovencitos van a tener un lugar, un espacio en un plantel educativo a partir del 21 de agosto del año de 2017. Para iniciar un nuevo ciclo escolar del 2017-2018. Quiero felicitar a las mamás, quiero felicitar a los papás y agradecerles, por supuesto, el trabajo que realizan. A las niñas y a los niños, muchas felicidades, de verdad, se les ve felices, de verdad. Y a las maestras y maestros, pues igualmente, mis felicitaciones al maestro Aguilar, quien es el conductor en esta ocasión de este programa. Gracias, maestro Aguilar, por tu entrega en esta tarde. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Ya que ganamos a gracias. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Gerardo Serrano Gaviño, Héctor Mendizábal Pérez y Manuel Barrera Guillén. El fuero es una figura añeja, obsoleta, que no funciona ni debe tener cabida en nuestra Constitución, entonces debemos de eliminarla, estamos convencidos y por ese camino vamos, ¿no? Esa es la lucha, estamos dando pasos firmes, vamos avanzando, le pido a la ciudadanía. Es un tema de mucha responsabilidad, estamos venciendo
inercias, y esas inercias vencerlas lleva tiempo, esfuerzo y mucho trabajo. Ahí la llevamos. A la brevedad estoy hablando que en este periodo, en este receso legislativo, habrá una extraordinaria. No, no es así. El plazo del 19 de julio es para que los estados tengamos todas las reformas en la materia del sistema estatal anticorrupción, sistema nacional anticorrupción, que las tengamos ya publicadas. Y ese es el caso de San Luis Potosí. Prácticamente ya lo que compete a trámites legislativos están concluidos. El tema de la reforma constitucional pues está ahorita ya en los cabildos, está siguiendo su curso. Y es prueba de esto es que de los 31 estados, pues me parece que solamente son un par que ya tienen fiscales, ¿no? Vamos a citar para el viernes 28. La idea es que ya tenemos un dictamen. A mí me gustaría que ciudadanos y legisladores o las bancadas respectivas hicieran las adecuaciones que pretendan ya en pleno, pero ya va tendiente a desaparecer lo que es el fuero aquí en San Luis Potosí. Había voces que se levantaban en versión de que si estaba incluido o no el Ejecutivo. Habrá que ver ya ese día cómo se aprueba. No es sencillo, después de la aprobación se tiene que elaborar un calendario, sobre todo para que vaya a los municipios. Como todos sabemos, se tienen 3 meses para que los mismos den su parecer. Pero bueno, de parte del Legislativo ya dejaremos la próxima semana la votación en claro. Hasta aquí la información en la edición de su noticiero Vivencia Informativa en este lunes 17 de julio del año 2017. Le recordamos que usted tiene una cita con nosotros el día de mañana en el programa Entre Mujeres. Que tenga una excelente noche.